Es otra promesa cumplida, señor presidente. El nuevo edificio está a punto de entregarse y la mudanza del Archivo General Agrario está en curso. Pero, ¿por qué es importante eso? Durante milenios, lo que hoy llamamos México fue un país agrario y en buena medida lo sigue siendo. En las civilizaciones que florecieron en nuestro territorio, las formas de producir y reproducir la vida, la cultura y la organización social giraron en torno a la tierra y al agua, de la que se desprenden principios que anclan sus raíces en la propiedad comunal, la solidaridad, la ayuda mutua, la honestidad y otros valores que alimentaron un espíritu libertario, contrarios a la esclavitud y a la opresión. Eso lo dejó usted muy claro, señor presidente, en el capítulo 19 de su libro Gracias, sí, en que muestra que las raíces del humanismo mexicano hunden o están en nuestra historia, la heredada de la comunidad y la resultante de la lucha por la soberanía y por la libertad. Hay una institución encargada de custodiar parte fundamental de ese legado. Los pueblos y las comunidades campesinas e indígenas son los guardianes de la tierra y del agua de México, y el Archivo General Agrario es el custodio de la documentación que ampara la propiedad social, que es el 51% de la tierra de México, y que también resguarda las fuentes fundamentales de la historia de la lucha y la reivindicación agrarias, en un acervo de más de 45 mil metros lineales de documentos, casi tanto como el que resguarda el AGN, Carlos, y de cerca de 350 mil planos, lo que hace del AGA el segundo archivo más importante del país.